La revista Time dio a conocer las 100 personas más influyentes del 2020. Entre el listado, 7 son latinas y figuran 2 mexicanas. Una de ellas, la veracruzana Arusi Hunda, vocera de la colectiva feminista Las Brujas del Mar, quien convocó al paro nacional de mujeres el pasado 9 de marzo. En respuesta a su llamado, millones de mujeres de todo México se quedaron en casa sin ir al trabajo, recordando al mundo el importante papel que desempeñan. Pues, aunque no lo creas, es como una mezcla de cosas. Por un lado, me da mucho gusto, pues, porque obviamente mi familia está, o sea, como palomo, ¿no? O sea, con el pecho inflado. Mis compañeras están emocionadísimas y a final de cuentas nos da un reflector que nos puede servir para poner el foco en temas, ¿no? En temas de los que no se habla mucho. La feminista sabe que este nombramiento trae una gran responsabilidad de seguir luchando contra la violencia hacia las mujeres y la desigualdad de género. Esto todavía nos pone muchísima más responsabilidad de hacer buen uso de la plataforma, de poder usarla para ceder el micrófono, porque hay tantas mujeres con tantas historias, tantas luchas, diferentes contextos, y es parte de, o sea, el foco no debe ser a nosotras ni a mí, debe de ser a la lucha colectiva por la liberación de las mujeres a todas las formas de violencia. En la lista de latinos se encuentran el cantante colombiano J Balvin, el colectivo feminista de Chile Las Tesis, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, la activista indígena de la Amazonia ecuatoriana Nemonte Nenquimo, el influencer brasileño Felipe Neto y la chef mexicana Gabriela Cámara. Para Mega Noticias, Adrián Martí.